La Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, Amautayhuasi, fue establecida por la Ley número 40 el 5 de agosto de 2004 como una entidad autofinanciada. En 2018, tras negociaciones entre la CONAIE y el Gobierno Nacional, se llevó a cabo una reforma a la ley, convirtiendo a la universidad en una institución pública, intercultural y comunitaria, con autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, bajo la tutela de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESIT. La universidad tiene como misión formar individuos comprometidos con la construcción de un Estado plurinacional e intercultural, basado en el buen vivir comunitario. Su visión es liderar el desarrollo científico intercultural de las nacionalidades y pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios. En 2023, la universidad logró los siguientes resultados acorde a sus objetivos institucionales. Gestión académica. En el año 2023, la Universidad Amautayhuasi cerró el año con 9 carreras de tercer nivel aprobadas por el Consejo de Educación Superior, con las siguientes carreras: Lengua y Cultura, Gestión del Desarrollo Infantil Familiar Comunitario, Derecho con Enfoque de Pluralismo Jurídico, Agroecología y Soberanía Alimentaria, Turismo Rural, Sostenible e Intercultural, Economía Social Solidaria y Comunitaria, Comunicación Comunitaria y Nuevas Tecnologías de la Comunicación, Saberes Ancestrales en Alimentación Intercultural y Comunitaria y Gestión Comunitaria del Agua. En cuanto a los estudiantes regulares, al segundo periodo académico ordinario 2023, la Universidad Amautayhuasi cuenta con un total de 1.041 alumnos matriculados en las diversas carreras ofertadas. Para el primer PAO 2023, la Universidad Amautayhuasi asumió el reto de implementar su proceso propio de admisión bajo los lineamientos de la CENESIT, donde se inscribieron 540 personas, 357 de ellas llegaron a la etapa de aceptación de cupo. Para julio de 2023, la CENESIT reformó el reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, delegando la etapa de aceptación de cupo a las universidades. Además, se implementaron acciones afirmativas según el artículo 57 de la normativa, dirigidas a aspirantes de los pueblos y las nacionalidades. En cuanto a la entrega de ayudas financieras a los estudiantes, durante el primer PAO 2023 se otorgaron 50 becas a alumnos de la Universidad Amautayhuasi por un total de $22,500. Además, gracias al convenio interinstitucional con SUISAID, se entregaron 51 becas externas por $63,750 a mujeres con la finalidad de fomentar su acceso y permanencia en el sistema de educación superior. Para el segundo periodo académico 2023, la Universidad Amautayhuasi aprobó la adjudicación de 108 becas, correspondientes a $48,600. Gestión de investigación. Durante 2023 se ejecutaron 14 proyectos de investigación, 4 proyectos institucionales, 7 proyectos vinculados a las carreras de la Universidad Amautayhuasi y 3 proyectos con financiamiento internacional. Dentro de las temáticas de investigación constan la enseñanza de las lenguas originarias, saberes ancestrales y tecnologías para la vida. Para el 2023 entró en funcionamiento la Dirección de Editorial y Publicaciones para posicionar a la universidad como un espacio de creación, recreación y divulgación de conocimiento. A través de una convocatoria gratuita y abierta a la ciudadanía en general, se publicó el primer número de la revista científica Amautacuna. Gracias a la gestión institucional, se lograron ingresos para la universidad por $32,500 a través de la oferta de cursos de lengua quichua y pensamiento comunitario, entre otros. Con la finalidad de implementar programas y proyectos de vinculación dirigidos a sectores sociales y productivos que permitan el desarrollo de los proyectos de vida de los pueblos y nacionalidades, en 2023 se aprobaron los siguientes proyectos de vinculación: revitalización lingüística e identitaria en la primera infancia de las nacionalidades y pueblos del Ecuador, fortalecimiento de los procesos de justicia comunitaria en pueblos y nacionalidades del Ecuador, fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje desde la pedagogidáctica ancestral andina para la construcción del cosmocimiento en educación infantil, familiar y comunitaria. En lo relacionado a la gestión comunitaria, la Universidad Intercultural de los Pueblos y las Nacionalidades Indígenas, Amautayhuasi, implementó 5 puntos de información y centros universitarios comunitarios.
A través de los institutos y centros de investigación de la Universidad Amautaihuasi también se realizaron varias actividades de gran importancia para la institución. Con el Instituto de Investigación en Biodiversidad de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, Pachamama Tacamac, se trabajaron los proyectos con financiamiento internacional IASA 1 y 2 e IDRC Canadá, con investigaciones sobre el fortalecimiento de la semilla campesina, la transición agroecológica y el fortalecimiento de sistemas alimentarios de las nacionalidades y pueblos indígenas. Por su parte, el Instituto Académico de Idiomas Originarios y Extranjeros amplió su oferta académica en lenguas indígenas, como el Siapedé, Safiki, Siekopay y Shuar. Mientras que el Centro de Investigación de Estudios de África y Afroamérica se enfocó en proyectos de vinculación e investigación, incluyendo la cátedra Una ruptura epistémica necesaria. También llevó a cabo el proyecto sobre la percepción de racismo y discriminación racial en el Ecuador en 2023 con el apoyo de la UNESCO. Gestión administrativa financiera. Durante el año 2023, la planta de servidores y trabajadores era de 242, de los cuales 126 pertenecen a pueblos y nacionalidades indígenas. Para el ejercicio fiscal 2023, se contaron con recursos económicos que permitieron la mejora en la gestión de los procesos, con un presupuesto de $7,740,000. Se logró devengar $4,855,000. Lo que equivale al 62.68%. La Universidad Amautaihuasi trabaja en la mejora y expansión de su infraestructura para adecuarla a las necesidades de su crecimiento y oferta académica. De esta manera, se llevó a cabo un proceso de readecuación del edificio Ave María para mejorar las condiciones operativas de los espacios utilizados por la universidad, con una inversión de $189,959.20. Además, la Universidad Amautaihuasi y la CENESID suscribieron un contrato de comodato por 99 años para el edificio Prometeo. Actualmente se realiza un proceso de adecuación y mantenimiento para convertirlo en infraestructura académica, con una inversión de $370,708.79. Este edificio albergará aulas y laboratorios para las carreras ofertadas por la universidad. Gestión institucional. Finalmente, con la intención de fomentar las relaciones de colaboración que fortalezcan la educación superior, en 2023 se suscribieron 48 convenios interinstitucionales. En cumplimiento del compromiso de trabajar en territorio, se realizaron visitas para comprender las necesidades específicas de las comunidades y establecer hojas de ruta para el desarrollo conjunto. Estas visitas han fortalecido los vínculos entre la universidad y las comunidades. Para conocer más sobre el informe de rendición de cuentas 2023, te invitamos a visitar nuestra página web www.uaw.edu.es. Runa Llactakunapa, Amautaihuasi, Hatun Yachana Huasika, Marca Llactakunapi, Tandaya Tukushpa, Sapika Usaita, Yachaita, Shinayata, Nyukanchi Hatun Yachana Kunata, Yachachikuna, Yachajukunapas, Huinyachishpa, Nyaupaman Katinchi. Maki Kurarishpa Tandanakushpa Katinchi, Amautaihuasi, Hatun Yachana, Huasi Mikanchi. Somos Amautaihuasi, la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas. Runa Llactakunapa, Kausai Purachi, Amautaihuasi, Hatun Yachana Huasi.